Bello e o Donostiarra, e eles teñen o segundo posto. O ano de fundación é 1888, nada menos. En el año 1930, el Orfeón Leonés conquistó el primer premio en el Certamen Nacional de Corales celebrado en Madrid, trofeo que se conserva en la actualidad. El Orfeón Leonés, con su identidad actual, se constituyó en el año 1927, incorporándose a su dirección en el año 1933 el maestro Don Odón Alonso González, fallecido en 1977. A partir de este momento, tomó la batuta don Luis Sammartino. En febrero de 1981 se hizo cargo de la dirección su actual directora, María José Flecha Pérez, formada musicalmente en León, Valladolid y Madrid, habiendo sido jefa de cuerda del Orfeón con el maestro Odón Alonso, con quien colaboró hasta su fallecimiento en el citado año de 1977. En estos últimos tiempos, el Orfeón Leonés ha participado en múltiples certámenes, tal como el de la canción marinera de San Vicente de la Barquera, canción aragonesa de Egea de los Caballeros, habaneras de La Coruña, certamen internacional de música sacra de Salamanca, décimo certamen musical Maestro Rabasa de Valladolid, obteniendo el segundo premio, así como innumerables conciertos a lo largo de una buena parte de la geografía nacional. Bienvenido, Orfeón Leonés. Esperamos que sea la primera vez de muchas otras. Muchas gracias por acompañarnos. Van a interpretar Extiende la red de Alfonso Ruiz. Era una flor de Dullos, Jesús Romo. Habladme del mar de Ángel Barja. Ángel Barja, que un músico galego máis universal, fallecido en 1986. Naceu en Santa Cruz de Torroso, en Ourense, pero foi fillo adoptivo da cidade de León. A continuación, Si el aire se revuelve, de González Pastrana, e, para rematar, Segadora, de José Antonio Galindo. Imos escoitar Orfeón Leonés, baixo a batuta de dona María José Flecha Pérez. Thank you.
son tus ojos. Y son mis ojos. Y son
Se la adora.